Bueno, no sabemos si se va a jugar el viernes o el sábado, eso lo va a determinar la liga o si se pone de acuerdo los clubes. Claro que sí, sí le pasó una nota a Sportivo para jugar el domingo por el torneo federal. Sí, eso ya está confirmado, 19 horas el Federal Sportivo con Sunchales. Sí. Lo que no se sabe es si el viernes o el sábado jugaría por la Liga Argentino y Sportivo, que es el clásico. Ya estuvimos en el día de ayer con la comisión viendo las instalaciones. Hay algunas cosas que se van a modificar del último clásico que hubo. Bueno, y después esperaremos a ver qué es lo que nos confirma la fecha para solicitar la cantidad de efectivo. Más o menos un número, Dante, que tenga en mente de Bueno, efectivos. vos ya estaba viendo acá el mapita que tengo junto con el croquis del predio de la cancha y aproximadamente 58 efectivos. 58 efectivos. Sí. Y hay un corrimiento de los pulmones, básicamente hay un pedido de eso. Exactamente, como te dije anteriormente, a raíz del último clásico que hubo, de los problemas que hubo, corremos los pulmones para que no haya tanto contacto ni acercamiento a la parcialidad visitante. Pero hay un dato no menor, que cada uno vende sus entradas, cada uno hace su buffet, comparten los gastos, como es un solo clásico, de la apertura, no hay devolución de la localía. Bueno, hay división en la venta de entradas y en el buffet. Eso es lo bueno, que cada club va a tener su buffet, su entrada y bueno, ya se conocen la gente, por ahí podemos trabajar un poco más tranquilo. Bien, muy bien. Bueno, así que depende del día. Se ve. El horario no cambia porque va a ser por la tarde, eso no hay discusión. Viernes o sábado por la tarde. Siempre, siempre cuando se juega el clásico en el club argentino, siempre hay que jugarlo de día, por la seguridad. El tema del acompañamiento de las hinchadas para evitar el cruce previo al partido, también se trabaja en eso. Exactamente, eso siempre lo hicimos con la colaboración de los inspectores de tránsito. Así que bueno, eso siempre No cambia, lo no cambia, mismo. siempre el mismo mecanismo de trabajo. Por la calle 5 va la gente Exactamente, esportivo. exactamente. Y siempre se va, el personal de acá va a hablar con los muchachos, ya se le dice por dónde tienen que ir. Eso jamás hubo problema. Perfecto, muy bien. Bueno, comisario, gracias. No sé si queda algo más por destacar. No, bueno, te estaba comentando fuera de cámara de que hoy había recargado todo el personal de la comisaría, los que salían de Franco, los que estaban en descanso, para mandar a las parejas, ya que hay un problema de vuelta con la gente de la municipalidad. Otra vez a Las Rosas fueron los oficiales. Exactamente, una totalidad de 20 efectivos que trabajan en la comisaría para a cargo de la subjefa, Maricel Pineda, para el problema que había nuevamente con los municipales de Las Rosas. Muchos efectivos, 20. Sí, 20 de acá, la totalidad de Armstrong, todas las comisarías que fueron recargadas, más los grupos especiales que vienen de Rosario, Rafaela, Santa Fe. Hoy esperaban nuevamente que el conflicto se ponga bravo, espeso. Claro, eso es lo que tengo entendido, la información que estaban manejando los jefes de unidades. Así que bueno, hoy fueron todo el personal para allá. Puede ser que esto no me afecte a mí para el clásico. Que no sigan los problemas durante el fin de semana. Ojalá y le pido que puedan resolver esto porque si llega a haber un problema esto, ya sea el viernes o el sábado, se me complica a mí para el clásico. Claro, por la cantidad de efectivos. ¿Qué están haciendo? ¿Guardia en la casa del intendente, Meyer? Sí, nosotros tenemos dos efectivos que mandar todos los días hasta las 22 horas, de las 6 de la mañana hasta las 22 horas. Creo que uno va a la casa del intendente y el otro a la municipalidad. Y en un momento también hubo alguna guardia para el doctor Capizano, también que integra el gabinete municipal. Exactamente, sí, porque él era el asesor letrado, ¿no es cierto?, del intendente, también le tuvimos que hacer guardia. De todas maneras, bueno, y por suerte y gracias a Dios no sucedió nada. Pero el desgaste es importante, pasan los días, yo no hice la cuenta, pero ¿qué vamos? ¿Por más de un mes? Y fácil, más de un mes ya que estamos con el recargo del personal, esto desgasta físicamente y mentalmente a todos los policías, porque fíjate vos que no tienen casi descanso, los chicos que estaban de Franco, que entraban mañana, están acá, los que se iban están acá, hasta la tarde se quedan acá, la mayoría son todos del norte. Todo eso, la mayoría no le conviene viajar, ya cuando se quedan así, ya no le conviene viajar, ya se quedan. Es difícil esta situación.